Puerto Rico aumenta la producción. El gobierno ha aumentado la producción de nuestra isla con nuevas industrias, nuevas cosechas, la cría de mejor ganado y demás productos agrícolas. Este aumento ha sido más rápido que el aumento de la población. En la isla entera se notan los efectos de este gran esfuerzo. La Compañía de Fomento Industrial está haciendo frente a la dura tarea de industrializar la isla y lo hace en esta forma, levantando y manejando sus propias industrias y ayudando a las industrias privadas a establecerse en la isla. Las industrias establecidas por la compañía son la fábrica de vidrio que hace botellas para ron y gaseosas, la fábrica de papel que hace cartón para cajas de mercancías, la fábrica de zapatos que hace calzado de mujeres para la venta en la isla y el extranjero, la fábrica de cerámica que hace fregaderos y utensilios para servicios sanitarios, tubería para desagües, ladrillos, losetas y otro material de construcción. La fábrica de cemento, produciendo ahora dos veces más que en 1940. Estas cinco fábricas aumentan en más de 8 millones de dólares al año la riqueza de Puerto Rico. 17 fábricas como esta de Maricao se establecieron con la ayuda de la Compañía de Fomento Industrial. La producción de todas ellas aumenta en 30 millones de dólares la riqueza anual de la isla. Recientemente, la Compañía de Fomento ha firmado contratos con 10 nuevas industrias privadas para establecerse en Puerto Rico. La compañía agrícola está usando métodos nuevos para aumentar los productos de la tierra. Cultiva piñas en Vieques. Cría aves en gran cantidad y huevos de mejor calidad. Está mejorando las razas de ganado. En la agricultura y la industria, Puerto Rico aumenta su producción. El gobierno ha proporcionado por primera vez una medida de seguridad a más de 90.000 personas que viven de la tierra. Mediante la autoridad de tierras les ha repartido 17.000 parcelas de terreno. Esta gente que antes no tenían nada, hoy tienen la seguridad de saber que nadie puede botarlos de sus casas. Y en sus pequeñas parcelas pueden cosechar legumbres y hortalizas para su sustento. Las fincas de beneficio proporcional de la autoridad de tierras contribuyen a una más justa distribución de la riqueza de nuestra isla. Hay 38 fincas de beneficio proporcional propiedad del gobierno del pueblo. Los trabajadores de estas fincas reciben, además de sus salarios, una participación en los beneficios. En repartos anuales como este, han recibido casi $1 millón como su participación en las ganancias, además de los $5 millones ganados en salarios. En las centrales Cambalache y Plazuela, propiedad de la autoridad, los trabajadores también participan en los beneficios. Leyes fijando salarios mínimos y concediendo más amplios derechos a las uniones han mejorado el nivel de vida. Hoy el trabajador recibe más que antes. La salud de los puertorriqueños está mejorando. En 1940, de cada 1000 puertorriqueños, niños y adultos, morían 18 anualmente. Hoy mueren solamente 12. ¿A qué se debe esta mejora en la salud del pueblo? En 1941 había 5.000 camas gratis en los hospitales. Hoy hay 6.500 camas gratis. En 1941 había 86 unidades
de salud pública y centros médicos rurales. Hoy hay 160. Antes de 1940 no había estaciones de leche. Ahora, en 360 estaciones de leche como esta, 34.000 niños reciben desayuno cada día. En los comedores escolares, ahora 170.000 niños reciben alimento nutritivo. Tres veces más que en 1941. Hoy hay 320.000 niños en las escuelas, 40.000 más que en 1941. Para instruirlos hay 9.000 maestros, 3.000 más que en 1941. Y esta enseñanza se da en 7.000 salones de clase. En 1941 había solamente 5.000. ...702 kilómetros de nuevas carreteras asfaltadas... ...construidas durante los últimos 8 años... ...en el término de estos últimos 8 años... ...el gobierno ha construido 702 kilómetros de carretera... ...o sea, casi una tercera parte... ...de los 2.500 kilómetros... ...que se tomaron 440 años... ...los otros gobiernos para construir... Electricidad para el hogar campesino. Mientras en 1941 solamente 5.000 familias rurales tenían luz eléctrica, hoy hay 25.000 familias con luz eléctrica en sus casas. Las grandes represas producen la electricidad. Esta fuerza no solo da luz a las casas, sino que lo que es más importante, mueve las máquinas de la siempre creciente industria de Puerto Rico. Se están construyendo 2 nuevas represas. Estas aumentarán más la cantidad de fuerza eléctrica disponible que en los últimos 8 años fue duplicada. ¡Bótalas! Sigue pa' primera. El deporte es bueno para todos, especialmente para los jóvenes. La Comisión de Parques y Recreos ha construido 50 parques atléticos como este en toda la isla. Aquí vemos el caserío de Lares. A pesar de la escasez de materiales por causa de la guerra, se han construido 31 caseríos desde 1941. Es para atraer gentes como esta que vive en los arrabales que se han construido los caseríos. En ellos viven ahora 32.000 personas. Viven decentemente. Tienen agua corriente, facilidades sanitarias y luz eléctrica. Hemos empezado bien, pero tenemos que continuar para dar al pueblo oportunidad de mejor vida para ellos y sus hijos, en cuyo futuro estamos ahora bregando.